sorbo. Después pedí otra botella de agua y le di otra vez un sorbo. Y aquí tengo otras dos. Quise hacer esta expresión con este ejemplo porque la mayoría de las personas son así. And I want you to watch very careful what I'm trying to teach you tonight. La mayoría de las personas saben lo que deben, no lo que tienen. Saben lo que deben de hacer. I'm going to repeat this for you, for me, for all of us. La mayoría, yo sé qué debo de hacer. No lo que tengo que hacer. Y quisiera que usted me siguiera un poco. Para las personas que no me conocen, llevo estudiando más de 20 años, superación personal, Biblia, teología y todo lo que termine en GIA. Escuche. Digo, ahora vamos a ver en la palabra, no me crea todo lo que yo le digo porque a lo mejor le estoy lavando el cerebro. That's your responsibility to learn and go and check if what I'm teaching you is true. Entonces, muchas personas sabemos lo que debemos de hacer. Escuche. Usted no debe de usar la palabra tiene que hacerlo, porque tiene que hacerlo ya inmediatamente causa en nosotros una presión y una obligación. Escuche, cuando alguien le dice, no hermano, es que usted tiene que hacerlo, cuando le dice tiene que hacerlo, ya para la persona lo tomó como un mandato, una obligación, y la persona ya no lo va a hacer feliz. Pero cuando le dice, hermano, es que usted debe de hacerlo, es que existe una necesidad a través de esa acción. Y estamos estudiando, bájale un poco, pastor, estamos estudiando, me dijeron que pusiera esto un poco más abajo para cuando grite, me dijo, usted grita mucho, capaz si vuelo una bocina y entonces me la cobran. Escuche, cuando yo le digo a mi hijo, es que tienes que hacerlo, ya en ese momento para él lo tomó una obligación, lo estoy obligando a hacerlo. Y cuando le digo, hijo, es que lo debes de hacer, es porque existe una necesidad de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, la iglesia no tiene que obedecer, debe obedecer. Usted no tiene que ser fiel, usted debe ser fiel. Usted no tiene que portarse bien, usted debe de portarse bien. Usted no tiene que mirar bien, debe mirar bien. Porque existe una recompensa, una necesidad de lo que yo estoy haciendo, lo debo de hacer que aunque no me guste, pero sé que mi conocimiento, mi posición, mi creencia me empuja a hacerlo. Ejemplo. Para los que se levantan temprano y no les gusta levantarse temprano, la mayoría de las personas dice, ay, es que tengo que ir a trabajar. Cuando usted usa la palabra tengo, inmediatamente su mente ya lo está aplastando. Y cuando dice, no, es que ya mañana debo trabajar, existe una necesidad. No sé cuándo ustedes le han dicho a los niños, vamos a la iglesia, ¿por qué? Es que tenemos que ir. No, no tenemos que ir. Debemos ir. Bueno, cuando yo dije que la mayoría de las personas sabemos lo que debemos de hacer, es porque yo ya sé que no debo de mentir. Yo ya sé que no debo de criticar. Yo ya sé que no debo de faltarle respeto a mi pareja. Yo ya sé que debo de suplir lo que se necesita en mi hogar. Y cuando hablo de suplir, no estoy hablando solamente de dinero. No estoy hablando solamente de ¿qué? De dinero. De dinero. Mi esposa, mi esposo, mis hijos tienen varias necesidades.
entre ellas no puede ser posible de que yo como padre le esté cubriendo la necesidad de otras personas. Escuche esto, aunque me mire mal, de por sí, amigo, de por sí, hay gente que habla más de mí, le digo, otro más no me... Mire, vaya por la Biblia, no me crea a mí. Usted sabe que su esposa o su esposo tiene necesidad de atención. ¿De qué tiene necesidad? Atención. Y usted como hombre o como mujer, ese tiempo, el único tiempo que le queda después de trabajar 35 horas al día, sí, porque es lo que siente, que está trabajando. Después de trabajar tantas horas al día, tiene un tiempo limitado para dedicárselo a su familia y no se lo dedica a su familia. Se lo dedica a Facebook, a las amigas, a los amigos, al deporte. Y yo no digo que está mal. Lo que estoy diciendo es que no tienes la capacidad, no tienes el carácter para saber distribuir tu tiempo y cubrir la necesidad de tu familia. Uy, qué seriedad. Qué silencio tenebroso. No, sí. Imagínese, si yo sé que mi esposa necesita tiempo, le debo dedicar tiempo. Si sé que mis hijos necesitan tiempo, le debo dedicar tiempo. Si sé que mi familia necesita algo, yo soy el proveedor, no solamente de lo que se necesita económicamente, sino de lo que se necesita moral y espiritualmente. Y si no lo estoy haciendo, no estoy cumpliendo con la responsabilidad que tenga yo como padre. Así sea yo el mejor proveedor en dinero. No, pero nada le falta. Mira, lo he visto bien. Las mejores escuelas, escuela privada, lo que sea. Si tus hijos no sienten que estás llenando su corazón de amor, estás perdiendo y eres una mala madre o un mal padre. Así de simple. Por eso es que cuando yo digo que ya yo ya sé lo que debo de hacer, escuche, hay personas que ya saben, ya tienen esto, ya tienen para hacer y quieren más. Ya saben dos, tres cosas que quieren hacer y no acaba la primera y ya quiere otro. No ha hecho ni la dos ni la tres y ya quiere otro. Esa es mi pregunta y digo, no sé si ustedes, pero hay gente que anda buscando nuevas revelaciones, a ver qué dice el profeta, a ver qué dice el pastor, a ver qué el pastor nos va a traer ahora, algo nuevo. ¿Para qué si ya se te dijo principios básicos para tu vida y no lo estás haciendo? No los estoy regañando. Yo los quiero porque si usted le va mal, me va mal. Entonces soy mal pastor. No, no es regaño. Acuérdese que el pastor se mide de cómo son las ovejas. Aleluya. Podrá. Por eso yo siempre digo, cuando escojo mi grupo, escojo 13. De una vez. Supiendo que me va a traicionar. Oh my God. Escuche. Si usted ya sabe que debe de orar, póngase a orar. ¿Qué es lo que usted necesita? Si usted ya sabe que debe de cantar, cante. Si usted que sabe que debe de leer, lea. Si usted sabe que debe de llamarle a alguien para pedirle perdón, llame. Si usted sabe que debe de hacer algo, hágalo. Alguien me dijo, qué feliz me siento yo, porque el Señor a cada rato me habla. Y yo digo, ¿será que le habla a cada rato porque es bien terco? Y le habla y le dice, y no entiende. O
O sea, para que el Señor se te aparezca y te diga que dejes de hacer lo que estás haciendo o hagas algo que debes de hacer, para que se te aparezca esa manera, es porque ya de plano usted no entiende. No es porque usted es, wow, qué consentido. No, es que ya, ¿qué más?